Así que realmente estamos ultimando los detalles. El club organizador ya hace 2 semanas que viene trabajando. Así que nosotros, de parte de la federación, con la fiscalización, también estamos a la altura, ¿no es cierto?, colaborando con lo que haga falta. Misión complicada, como yo dije recién en una nota que hicimos afuera. Tenemos 8 categorías, de las cuales 6 definen este fin de semana. Así que yo creo que está todo dado, si el tiempo nos acompaña, ¿no?, como fue en la última, para que sea una fiesta, porque realmente no sabemos quién van a ser los campeones de esas 6 categorías. Así que... Complicado, pero lindo, digo, que estén tantas categorías a definirse en la última fecha. Y por ahí es complicado para el comisario deportivo. Yo, que fui comisario deportivo, sé que esa parte es complicada, pero lindo porque el público es el que disfruta eso. Y realmente tenemos la posibilidad de contar con la autorización para que se haga con público. Entonces, eso es bueno para que el público se acerque y disfrute, ¿no es cierto?, tanto de la serie como de las finales, porque recién cuando termina las finales se van a saber quiénes son los campeones de esas categorías. El parque nuestro está muy lindo, así que en Oberá se batió el récord del año con 105 karting. Yo creo que más de eso no vamos a poder tener, porque por reglamento no se puede debutar en la última fecha. Así que yo tuve varios llamados de gente de Chaco, de Formosa, que querían venir para ver para el año que viene. Lamentablemente, nosotros, de parte de la federación, no podemos autorizar por el tema de que no nos vengan a arruinar por ahí la definición de un campeonato. Así que hay que ser muy cauto en ese aspecto. Así que yo creo que más de lo que tuvimos en el año no vamos a tener. Recordar dónde se va a hacer la última competencia. Y la última fecha, la octava, se hace en el Autódromo Rosamonte, en el ACM de Posadas, en el Kartódromo Jambrina Pastori. Así que yo creo que es el trazado 1, o Lore, no sé si en el 1. Así que ya el club había publicado hace 3 semanas más o menos para que los pilotos que querían ir a probar ya prueben en ese trazado. Así que nuevamente agradecerle la presencia de ustedes y difundamos esto, porque realmente en marzo, si ustedes me preguntaban cuántas fechas íbamos a tener, nosotros no sabíamos, ni si continuábamos o no. Por suerte, el gobernador y su equipo de trabajo, tanto el ministro de Deporte como el ministro de Salud, nos autorizaron a que hagamos, y así fuimos hasta que llegamos a completar la octava fecha. Así que realmente agradecimiento al gobernador y a su gente, ¿no es cierto? Y pedirle nada más que la colaboración a todos, ¿no?, público, como equipos de karting, pilotos y preparadores, que sigamos manteniendo como hasta ahora, que nos cuidemos entre todos. Ustedes ven que todos seguimos con el barbijo, más allá de que ya va a ser en un espacio público, pero, o sea, al aire libre, pero tenemos que seguir cuidándonos para que podamos seguir el año que viene. Así que... Bien, en este caso, presidente, ¿cómo ha sido el cierre? Digamos, tenemos el cierre del karting, el pista, bueno, quedará todavía el rally en cuanto al cierre de la temporada también. Bien, sí, no, el pista cerramos en Oberá, en la sexta fecha. Se fue un campeonato corto y realmente también nos superó todas las expectativas. Nosotros arrancamos con 50 autos en la primera fecha, que creíamos que iba a ser lo máximo, y cerramos con 86 autos, o sea que en una categoría que prácticamente nos superó, que es la 1. Ya estamos hablando para el año que viene, o sea, se está trabajando de parte de la federación en eso. Lo mismo pasó con el rally. El rally nos queda la última fecha en Aristóbulo. También no hay ni una categoría que definió todo en Aristóbulo. Creo que 4 y 5 es la fecha de la final del rally en Aristóbulo. Así que, bueno, ojalá que también todo se termine como se viene dando hasta ahora, como terminamos en el pista, en excelentes condiciones, sin ningún tipo de inconveniente, que eso es lo más importante, que no tengamos accidentes y que el resto después se soluciona. Así que por ahora estamos todo bien. ¿Qué hay de concreto, presidente, la posibilidad del TC4000B? Que se está hablando de una nueva categoría en función del pedido que habrían presentado incluso algunos pilotos. El 4000B se está trabajando. Estamos trabajando con un grupo de gente de Puerto Rico, Jardín América. En este momento hay 8 autos que están listos para largar. Se hizo una prueba con el auto de Vicky Cantero en la 12 en Oberá. Esta semana me mandaron un par de fotos ahí de autos que están preparando más. Quieren llegar a 12 para la primera fecha. También estamos trabajando mucho en la parte del reglamento técnico, que ese va a ser un tema que hay que pulir bastante, porque por ahí esa es la parte que nos está complicando un poquito. Pero yo creo que, hablando como lo hacemos hasta ahora, esta comisión directiva, lo que más se da siempre es para hablar abiertamente con cualquier piloto, preparador. Así que entre en conjunto con la gente del AMPA, con los chicos estos que tienen los autos y la federación, estamos trabajando, y yo creo que en la primera fecha mínimo 10 autos vamos a tener el ¿Es concreto 4000. que va a estar? ¿No? Es concreto, es concreto. Sí, señor. ¿Crecimiento más que se da? Porque además eso va a ser ampliar el parque. Sí, por eso digo, y no sé qué va a pasar con la 1, porque ya tenemos, de acuerdo a los números que estamos evaluando con algunos periodistas que se dedican a eso, a caminar y a ver los talleres y los preparadores, y nosotros mismos, de parte de la federación, que hacemos eso, estamos pasando los 40 autos en la FIA 1. Yo creo que ahí se nos va a complicar un poquito, así que nunca tuvimos ese inconveniente, ¿no es cierto? No, el tema serie no pasa por ahí, sino por las finales, por la cantidad de autos, porque
hay un reglamentado, por ejemplo, no está cuántos autos tiene que haber en una categoría. Es por la distancia. Nosotros tenemos más o menos evaluado por cada metro un auto. Y depende del autódromo, cuántos metros tenga sería la cantidad de autos para la final, pero bueno. Eso también estaríamos hablando para más adelante. Es una cuestión reglamentaria, si es necesario, digamos, reducir, habrá que haber eliminaciones. Habría que reglamentar, porque incluso ni la gente de la CDA tienen reglamentado, porque el turismo en pista están largando 43 autos. Y ellos pero también corren en trazados que son más largos. Son si más largos, exactamente. Claro. Son más largos, pero se le complica, porque si vamos a la realidad es cada 100 metros un auto. Claro. Y bueno, lo otro no está reglamentado, pero estamos hablando con la gente de la CDA. A ver, también que nos apoyen un poquito en la parte de esa. Así que ojalá que pasemos los 40 autos y después busquémosle la vuelta.